Comenzamos y seguimos disfrutando música porque queremos estar con ustedes de este lado, queremos acompañarlos con este clima, con todos los distintos climas del año, queremos estar acá todo el tiempo como lo es y lo va a seguir siendo Sueltos en la Calle, en el canal más popular de San Juan del Sur TV. En el día de hoy, recorriendo artistas, presentando su arte, su música, con nosotros y para todos ustedes, Tapoet 723, muy buenas noches, gracias por tu participación. Contanos, vos y la música, ¿desde cuándo? ¿Por qué? Y se dio hace un año y un par de meses. Y lo tomé como un hobby, como para desestresarme y esas cosas. Me gustó eso, para desestresarme y esas cosas, o sea que vendría a ser como que te desenchufás de la realidad o la cotidianidad. Claro, y hago música y como que estoy en mi mundo y lo demás no importa. ¿Qué, vos estás todo el día con música, desde que te despertás hasta que te acostás? Y básicamente. Ah, básicamente, wow. ¿Y qué, pero lo haces parte de tu vida con algún fin presente y futuro o como un gusto para desconcentrarte, desenchufarte un poco y hacer tu cotidianidad educativa, laboral? Contanos qué es lo que haces. Para mí serían las dos cosas. Bien. Para desarme y algún día llegar a ser alguien. Bien. Eso. ¿Y vos te vinculás con grupos de artistas, de música que compiten entre ustedes o con otros sectores musicales, algo así? Sí, haciendo batallas de freestyle, como acá en el centro, en La Vera, en la Plaza de la Joroba. Ah, bien, bien. Y bueno, ¿y las competencias tienen algún premio que sea remunerativo o algo así? Y la mayoría son los recaudados de la inscripción que se cobra. ¿Y las inscripciones son las que pagan ustedes? Claro. O sea que hubieron 200 inscriptos, pusieron 100 pesos cada uno, ese total se lo lleva el campeón. Claro. ¿Y cada cuánto son esas competencias? Y suelen ser cada dos fines de semana. Ah, bien, o sea que es algo continuo, sí. Mensual, sí, sí, tal cual. ¿Por qué de todo lo que es la música, de todas las distintas ramas musicales, por qué te enfocaste en el freestyle? Y es como para desarrollar la mente, qué sé yo, tener palabras que te salgan al instante así sin tener que pensar nada y como que se siente bien. Ah, bien, son cosas que te puedo decir porque me hace interpretar ya con tus palabras, cosas que en el momento van surgiendo y vas intentando darle una línea. Claro. Ah, bien, que te queremos ver en escena, que nos compartas uno, dos, tres, vamos a compartirnos muchos temas hoy. Claro. Vamos a disfrutar todo tu arte, nosotros, todos los televidentes que nos siguen Sueltos en la Calle, con todos los artistas que vienen como vos en el día de hoy. Y bueno, vamos, sin más que decir, por lo pronto nos quedan preguntas, se las vamos a hacer, pero nos queda un programa por delante para disfrutar de la música de Tapoet 723 y todo lo que él nos quiera contar en las preguntas que le iremos haciendo ahora. Con nosotros y para todos ustedes, Tapoet 723. Estamos sueltos en la calle sin dar más detalles. Tengo el freestyle siempre para que se callen. Sí, sí, andamos en la calle, no andamos pidiendo fotos ni que nos saquen los flashes, porque no necesito
necesitamos nada de eso. Solamente freestyle el guacho que se expresa con procesos. Que tenemos la mente y vamos sin eso, porque no queremos plata, solamente queremos lo que tenemos, lo que podemos llegar a lograr, la gente que nos quiera escuchar. Estamos en la plaza día tras día, que estando comentando siempre lo que uno quería o lo que pasaría con la real, que nos contarían la rima fría de este mesías. Así que si tienen la melodía, cada vez que yo rapeo, guacho enciendo hasta el mediodía. Que no sé cómo le va a pegar, tengo el freestyle perro que siempre va a sonar. No son asonantes, tengo el freestyle para los parlantes. Sueño con algún día ser un cantante profesional. Y sin más imaginar, tengo las palabras en la cima para arreglar. Ninguno se pregunta hasta dónde puedo llegar. Y yo con la meta bien puesta en los ojos, sin más preguntas que dar y ni que responder. Cada vez que entro le enseño el nivel que hay en el medano de oro. Tengo el freestyle guacho que siempre yo lo corroboro. No sé cómo entrarle, no sé cómo entrarle. Tengo el freestyle guacho siempre sonando en el parlante. Sí, sonando en los parlantes. Así que no pregunten tanto si no son bastantes. Una pregunta por persona y se responden. Tengo el freestyle siempre que se esconde. No puedo hacerlo guacho con la rima. Yo nunca me escondo, salto hasta la muralla china. Tengo, yo me siento manipel. Le entro más tranquilo guacho, el de R.A.P. No puedo pegarle si ya les enseñé. No pueden aprender más que pueden saber que yo. Que yo, nadie sabe más que yo. Porque yo soy alguien que se tiene la rima muy completa. No puede hacerlo si su freestyle ustedes no lo concretan. Estamos esperando que se pasen todas las horas, que llegue el domingo para competir con esas personas. Que más que personas no son testigos, que más que personas se convirtieron en amigos. Porque estuvimos en un rumbo diferente, pero el camino nos cruzó y es el siguiente. Que tenemos que seguir para las personas, que todos aman el freestyle y su zona. De donde venimos y hacia dónde vamos, tenemos el freestyle que siempre lo entregamos. Sale del corazón y con la ovación. No necesito nada, no quiero ni la presentación, porque me voy a morir siendo nadie o solamente un pibito que soñó con ser freestyler, saliendo desde su casa hasta la plaza y sin ninguna amenaza. Porque tenemos todo lo que queremos y todo lo que queremos quizás no lo tenemos. Porque tenemos el freestyle que siempre lo vemos y tenemos las palabras, no la exageremos, la usemos correctamente. Tengamos el freestyle siempre presente, porque le damos de la manera siguiente. Si nos piden fotos nosotros ahí no somos prepotentes. Tu rima es prepotente, soy el siguiente. Si me sigue y me investigan guacho, la rima es potente. Yo teniendo lo que se presume, no puede hacerlo guacho freestyle que se consume. Como si fuera algo más, no tenemos perro para compartir nada más. Solamente estamos rapeando, tenemos el freestyle y lo vamos entregando. Yeah. Yeah. Sí, sí. Yeah. Yeah. Sí, sí. Yeah. Sueltos en la calle. Somos y dónde estamos, las personas que siempre las incorporamos dentro de nuestra conciencia, nuestra presencia. Tenemos el freestyle que suena con excelencia. Si le damos perro, ya no nos observan, porque estamos bien tranquilos con el freestyle. Estamos huésped, ¿ja? No somos ningunos huéspedes, pero ustedes no pueden conmigo mis niveles. Que yo te presento cada vez que entro en el momento, me demuestro como el rapper más siguiente. No pueden pegarle que pase el siguiente con la rima. Completamente, constantemente. Mi mente es constante para que vean el estilo de este referente. Que sí que se sigue y que no se presume. Tenemos cualidades que cualquiera no asume. Porque son responsabilidades. Mi habilidad es prevalecer dentro del freestyle. Así que me digan nada de lo que puede ser. Solamente demostrando R.A.P. R.A.P. 2 de 2, 3 de 2. Me quemé, ya lo sé. Ya entré, despegué y volé. No lo pueden entender. Ahora estamos tranquilos y lo pueden ver. No me pongo nervioso ni pongo esos dramas. Solamente estoy tranquilo rapeando hasta en la cama. Me levanto y escucho a Tupac mientras estoy tranquilo, sin más preguntas que dar ni que responder. Tengo esto para dar, esto no lo pueden entender. Si le damos bien tranquilo, le enseño todo el nivel.
canciones solamente son improvisaciones. Quizás por eso me trabo, porque yo trato de hacer todo diferente, pero no me sale ser igual que ustedes, pavos. Ey, no son personas anormales, solamente tengo el freestyle que se sabe. Tengo freestyle con las cualidades. Si me preguntan, guachos, somos responsables y no pueden darle. Somos los líderes del freestyle que se sabe. Le pido perdón si me trabo, pero estoy rapeando, pero yo nunca la cago. Esto no es gastronomía, tengo la rima que son mías, frías de este mesías. Con la rima real que le dan, no pueden improvisar. Entro y reviento el parlante hasta Estambul, pa. No son bombas de Siria, solamente me sigue a mí hasta la CIA. No me responden como Siri. Entro bien tranquilo y me piden fotos en la city, porque eso es lo que fue. Estamos bien tranquilos, pa. Le enseño el nivel. No pueden entender esto que hacemos, solamente y lo hacemos porque lo queremos. Dentro de el corazón y la ovación, tenemos Cristo el guacho, necesitamos presentación. Esto es lo que queremos. Si se preguntan cuándo, nosotros siempre lo hacemos y asumimos responsabilidades. Tengo el freestyle siempre con cualidades que le dan para preguntar sin más imaginar. Entro a la cima y me piden que baje más, porque yo no necesito nada de eso. Solamente estoy tranquilo con mi proceso. Estamos sueltos en la calle, si nos preguntas, perros, sin dar más detalles. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Si te robaron objetos o los perdiste, podés recuperarlos ingresando a policiadesanjuan.gov.ar. Completa el formulario de recuperación con tu nombre, DNI, número de denuncia y teléfono de contacto. La policía se pondrá en contacto para la devolución. Recordá siempre hacer la denuncia. Los datos y documentos personales aportados para acreditar la titularidad del objeto tienen carácter de declaración jurada. Cualquier dato falso anulará el trámite. Seguimos mejorando y avanzando por tu seguridad y la de todos los sanjuaninos. Poder Judicial San Juan. Policía de San Juan. Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Gobierno de San Juan. Transporte Libertador. Conductores responsables en las distintas unidades. Rampas de ascenso y descenso para sillas de ruedas. Transporte Libertador. Apuntando a un servicio responsable y seguro para los pasajeros de las distintas unidades. Transporte Libertador. Por fin tenemos casa propia. Ahora sí, tenemos el hotel todo el año ocupado. En San Juan, el sol nos da energía y trabajo. Yo ya tengo mi emprendimiento. Entre todos, transformamos San Juan. Para seguir cuidando lo que logramos, el 13 de agosto, acompáñanos con tu voto. Para cuidar San Juan, Sergio Uñac, senador nacional. Lista 503, Unión por la Patria. Vamos, San Juan. En Rivadavia crecimos porque recuperamos más de 700 toneladas de residuos reciclables a través del programa Barrio Saludable. Ahora más que nunca, sigamos construyendo futuro juntos. Fabián Martín. Para defender los intereses de este San Juan que despierta, necesitamos en el Congreso ideas claras, personas capaces y comprometidas. Emilio Achen en el Senado y Nancy Picón como diputada. Ellos van a defender los intereses de San Juan en Buenos Aires. Nuestro proyecto y el de todo San Juan necesita que nos acompañes. Emilio Achem, senador. Nancy Picón, diputada nacional. La voz de San Juan en el Congreso. Marcelo Orrego, gobernador. Horacio Rodríguez Larreta, presidente. Más
gestión de salud en la ciudad de Santa Lucía. Renovamos nuestros centros de salud para mejorar la atención de los vecinos y adquirimos nuevo equipamiento en nuestro laboratorio municipal. De este modo, el municipio continúa brindando atención primaria de salud plena, integral y gratuita en todo el departamento. Además, continuamos realizando los operativos de salud móviles que semanalmente recorren los barrios del departamento, realizando controles, prevención, chequeos médicos, vacunación de mascotas, porque la buena salud es prioridad para mejorar nuestra calidad de vida. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía, Juan José Orrego, intendente. Nuestra ciudad. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Calle, seguimos disfrutando de los artistas. En el caso del día de hoy, Tapoe 723. Contanos, ¿por qué Tapoe 723? Y porque un día tenía que entrar a una cumbre de freestyle, la primera vez, y no tiene un nombre. Y ya había escrito canciones y un amigo la escuchó y me dijo que era un poeta, entonces me puso poeta y llevé Tapoe. ¿Y los números porque, para completarlo? Claro, al azar. Ah, bien, ¿ves qué tal? Para los números al azar, a la suerte, para que le gusta jugar a la quiniela, 723, capaz está de suerte el artista de hoy. Y contanos, ¿cómo se te puede contactar, encontrar por las redes, escucharte por alguna plataforma? En YouTube salgo como Tapoe 723 y en Instagram también Tapoe 723. Ah, bien, perfecto. Ah, mira, te iba a hacer otra preguntita, pero la vamos a dejar para el próximo bloque porque queremos seguir disfrutando de tu música, queremos que la gente, los televidentes del otro lado sigan disfrutando de todo tu talento, tu arte con nosotros y para todos ustedes, Tapoe 723. Que amamos, ustedes preguntan cuándo y dónde, esto no se responde. La plaza del medano de oro con los pibes que siempre te encuentran con la que ellos quieren. Tengo el freestyle con superpoderes, poder de más no pueden pegar. Tengo el freestyle para improvisar, no necesito pensarme nada, solamente entrar y concentrarme. Cada vez que entro, le entro y le enseño, le demuestro todo el arte. Quizás no puedo pegar, entro tranquilo en la instrumental. Me falta el aire, respiro, leyendo, escuchando a Robert De Niro. Yo no te miro de más, solamente vine a pegar. Le enseño de esto que es la cualidad. Ustedes no lo tienen en la calidad de más. Si no, ustedes preguntan, nosotros seguimos la ruta. No pueden pegar más, solamente solo nos ocupa de la plaza. Que se tiran unos freestyles que de la casa que tiene la chip y no le dan, no pueden pegarle de más. Le enseño cómo hacerlo, soy el mejor en la instrumental para fluir, para enseñar dentro del drill, dentro del trap, dentro del skill, dentro del cap, bombo y caja sobre de más que no sobren sobre el sobre que haremos. No pueden pegar, yo le doy esta base que suena con la cualidad. Suena muy bueno, yo siempre sueno muy fresco de leite para tus oídos. Yo siempre estoy complacido de rapear, de enseñarle todo y más, de darle la base que siempre pueden improvisar. No se puede ni manifestar, yo le enseño dentro del track a ser rapero. Bueno, no me llegue, solamente esto se puede
enseñar, no aprender. Solamente tengo freestyle para resolver. Yo le entro como quiero a la base. Después me pide que yo la complazca. Me pide la placa. Me pide la placa. Me pide la placa. Y yo le doy todo lo que quiero. Nunca lo que me pide. Siempre voy sincero. Nunca me va a pintar eso de mentirle a los pibes que sienten que yo les digo lo que quieren escuchar. Solamente rapeo sobre la instrumental y le damos como queremos. Cambiamos la pista y siempre lo hacemos, porque de esto nosotros queremos enseñar y ustedes no aprenden. Tengo el deleite para los haters y sonando para siempre. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Si te robaron objetos o los perdiste, podés recuperarlos ingresando a policiadesanjuan.gov.ar. Completa el formulario de recuperación con tu nombre, DNI, número de denuncia y teléfono de contacto. La policía se pondrá en contacto para la devolución. Recordá siempre hacer la denuncia. Los datos y documentos personales aportados para acreditar la titularidad del objeto tienen carácter de declaración jurada. Cualquier dato falso anulará el trámite. Seguimos mejorando y avanzando por tu seguridad y la de todos los sanjuaninos. Poder Judicial San Juan. Policía de San Juan. Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Gobierno de San Juan. Transporte Libertador. Conductores responsables en las distintas unidades. Rampas de ascenso y descenso para sillas de ruedas. Transporte El Libertador, apuntando a un servicio responsable y seguro para los pasajeros de las distintas unidades. Transporte El Libertador. Por fin tenemos casa propia. Ahora sí, tenemos el hotel todo el año ocupado. En San Juan, el sol nos da energía y trabajo. Yo ya tengo mi emprendimiento. Entre todos, transformamos San Juan. Para seguir cuidando lo que logramos, el 13 de agosto, acompáñanos con tu voto. Para cuidar San Juan, Sergio Uñac, senador nacional. Lista 503, Unión por la Patria. ¡Vamos, San Juan! En Rivadavia crecimos. Recuperamos más de 700 toneladas de residuos reciclables a través del programa Barrio Saludable. Ahora más que nunca, sigamos construyendo futuro juntos. Fabián Martín. Para defender los intereses de este San Juan que despierta, necesitamos en el Congreso ideas claras, personas capaces y comprometidas. Emilio Achen en el Senado y Nancy Picón como diputada. Ellos van a defender los intereses de San Juan en Buenos Aires. Nuestro proyecto y el de todo San Juan necesita que nos acompañes. Emilio Achem, senador. Nancy Picón, diputada nacional. La voz de San Juan en el Congreso. Marcelo Orrego, gobernador. Horacio Rodríguez Larreta, presidente. Gestión de salud en la ciudad de Santa Lucía. Renovamos nuestros centros de salud para mejorar la atención de los vecinos y adquirimos nuevo equipamiento en nuestro laboratorio municipal. De este modo, el municipio continúa brindando atención primaria de salud plena, integral y gratuita en todo el departamento. Además, continuamos realizando los operativos de salud móviles que semanalmente recorren los barrios del departamento, realizando controles, prevención, chequeos médicos, vacunación de mascotas, porque la buena salud es prioridad para mejorar nuestra calidad de vida. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, intendente. Nuestra ciudad. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular.
disfrutando de los artistas de San Juan en la noche del día, en la noche de hoy, día martes. Estamos disfrutando la música de Tapoe 723. Y contanos, Tapoe, este camino artístico de la música en la calle, en las plazas, es un camino que cuesta, es un camino como vas consiguiendo oportunidades, ¿de qué se trata? Y sí, cuesta bastante, lo que hay muchos artistas, muchos raperos y hay mucho nivel aquí en San Juan, cuesta ganarse su lugar y su nombre. Me gustó eso de que hay mucho nivel en San Juan, o sea que San Juan es una cantera de artistas, de músicos, de altas voces, alto nivel, como lo has dicho. Sí, la música de San Juan está infravalorada hoy en día. Ah, o sea que se pide más respeto. Claro. Bien, importancia a los mismos artistas, que claro. Son... Bien, bien, algún mensaje que pueda compartir con todos los televidentes que tendrán música, habrán sido artistas, no serán artistas, tendrán algún familiar artista y así la gente que no entender la vida de los artistas y de los más jóvenes comenzando en este caso. Y yo creo que siempre alguien necesita apoyo, apoyo moral, palabras que le puedan servir para seguir adelante y nunca hay que dejar de intentar, así que... Bien, sería como un incentivo. Claro. Y hablando de que se necesita apoyo y en la provincia... ¿Ustedes, los artistas de la calle, de esos rincones, por decirlo así, tienen apoyo? ¿Sienten que están acompañados? Y este año ha sido bastante importante. Ah, bien. Este año sí hemos tenido apoyo, bastante apoyo. Este ha sido como la primera vez, por decirlo así, que tuvieron un apoyo abundante. Claro. Bien, bien. Genial. Y para ir cerrando, porque vamos cerrando el programa, vamos a escuchar los últimos temas que... tiene el artista todavía para compartir con nosotros, pero ahora se vienen unos temas que... música tuya, letra tuya, contanos qué te sentás a escribir, pensás, ¿cómo es toda esa metodología? Y... sí, los compongo yo los temas, escucho las pistas una o dos veces y ahí voy freestyleando en mi mente y lo que mejor queda en la base es lo que escribo. Ah, bien, o sea que esto es pura habilidad tuya, desde la letra hasta el canto. Es lo que sale el momento. Bien, mirá, me gusta y sí, la verdad que hay un potencial tremendo en San Juan, artista que no es el... De todos los que vienen pasando, varios ya vienen escribiendo y vienen haciendo un buen estilo de música y compartiendo para con todos nosotros algo hermoso. Bueno, esperamos nuevamente tenerte acá en el escenario o tener alguna competencia en la que Sueltos en la Calle esté presente junto a todos los artistas de la provincia de San Juan. Sí. Muchas gracias por venir. Los dejo a ustedes y acá también en el canal a nosotros disfrutando más música del artista del día de hoy, Tapoe. Nosotros nos volvemos a reencontrar pasado mañana, el jueves, pero con la mesa de diálogo. Tenemos como invitado del próximo jueves al candidato a senador por la provincia de San Juan. Estoy hablando de Emilio Achem, del partido Juntos por el Cambio, partido que ganó con Marcelo Rego a la cabeza las elecciones provinciales acá en San Juan y el gobernador electo, con quien más adelante podremos estar hablando también acá en la mesa de diálogo. Pero hoy nosotros disfrutamos música, disfrutamos artistas de San Juan con nosotros y para todos ustedes, Tapoe 723. Este tema se titula Acelera, lo ponen en YouTube. Ya lo sabes, es el Tapoe 723. Acelera que te espera en la meta, estamos meta, metanfetamina, fumando el ring, intoxicado como el piti, colgando el CG lleno de adrenalina. Acelera que te espera en la meta, estamos meta, metanfetamina, fumando el ring, intoxicado como el piti, colgando el CG lleno de adrenalina. Ponte
TRB, que te voy a enseñar cómo es tu desatate. Recátate, meneale, churra, tu reale. Bésame, espera una noche de locura en un cuarto de hotel. Flow de infarto, corta en el titán con algo tanto. En cada ojo un cuarto canto, cambio pa' los cuatro. En la habitación un pacto y mucho contacto. Pásale, enséñale cómo es contra la pared. Espérate, que yo ya me recate. Flash LC, me dio en la tele a tu gatito, ¿quién lo ve? Flow deportivo, alta visera, un ñuera, ese es una azulera. Espérate la en la pero para, estamos solo, estamos pa' bajar. Estamos chelo pa' callar, estamos de la nota fumando mota, cortado la corte roche encima del borato. Ahora sola me llaman a color la mujer encima de la cama. Fueron un par de veces, si es por mí, toda la semana. Acelera que te espera en la meta, estamos meta, metanfetamina. Fumando de rico, intoxicado como el piti, colgando el CG lleno de adrenalina. Acelera que te espera en la meta, estamos meta, metanfetamina. Fumando de rico, intoxicado como el piti, colgando el CG lleno de adrenalina. Estamos alocados, engafados, pa' la poli persignados. Fumados, sacados, arrebatados. Poderes cortes con un lado, la gorra pa' un lado. Vino cortado, no se nota tan loca el calor de tanto corte, larga el motor. Pero yo tranqui, vos sos re anti, soy clásica. Tu guacho le bajé el panty, estamos con los pinta pa' ver qué pinta. Me tira un DM por el Insta, que ya está lista. VIP, estamos en la lista, los prohibidos en la pista. Flush y los compro como sigo la pista. En la mano un blog, corte Bonnie Clark. Las zapas colgadas en la esquina porque tranza está. Sigo loco a los anti, yo lo dejo loco. Noche se presta pa' un cuarto bajo. Es la grande con la pica, caigo en combi. Pa' ese file no le damos ni el bondi. Son payasos como Crotty. Gira igual el recate, los saco como Brody. Este tema se titula Hasta la Luna con un amigo, Leo SJP. Así que... Llegamos hasta la luna en una nota perfecta. No dijo más preguntas, pero quería respuesta. Fue una noche de aventura con secreto de la puerta. Me encantó verte desnuda, espero verte de vuelta. Si no quieres, entonces te pido que no digas te amo, yo ya no creo en Cupido. Si vos tenés lo que busco y todavía no olvido el tiempo que pasamos y cuando escuché tu gemido. Acá te espero, bebé, ya quiero verte otra vez. Aún no logro olvidar la linda noche de ayer. No me quiero entretener, quiero tenerte, mujer. Mi corazón ya es tuyo y eso vos lo sabes. Estoy parado en la esquina esperando que tú regreses. Mis labios están esperando que vengas y que lo beses. Mi amor es puro y sincero y no lo demuestro a veces. Mi corazón es un mundo en el cual tú también perteneces. Una noche más que no puedo dormir. Me desvelo fumando y pensando en ti. Quiero que vuelvas y se vuelva a repetir. Y si no estamos juntos ya no puedo seguir sin ti. No quiero que digas que lo nuestro ya pasó. Primero quiero que entiendas lo que yo siento por vos. Nada se terminó, puedes encontrar otro, pero ninguno va a ser como yo. Llegamos hasta la luna en una nota perfecta. No dijo más preguntas, pero quería respuesta. Fue una noche de aventura con secreto de la puerta. Me encantó verte desnuda, espero verte de vuelta. Hay muchos recuerdos dentro de la cama nuestra. Ella me dijo que me quería conocer. Yo le dije tranqui mami, cuando tú quieras nos podemos ver. Nos podemos abrazar, nos podemos envolver. Besarnos una y otra vez. Ella dice que me quería a mí. Vos tranquila mami, que no hay otra aparte de ti. Tú eres mi bicho, porque no voy hasta el fin. Llegamos hasta la luna en una nota perfecta. No dijo más preguntas, pero quería respuesta. Fue una noche de aventura con secreto de la puerta. Me encantó verte desnuda, espero verte de vuelta. Llegamos hasta la luna en una nota perfecta. No dijo más preguntas, pero quería respuesta. Fue una noche de aventura con secreto de la puerta. Me encantó verte desnuda, espero verte de vuelta. Te espero después de la discoteca y tú buscando la teca. Un futuro no se espera, buscando la nena de mis sueños. Y resulta que tú eras, mami, que tú eras. Tú eres más que perfecta, mami. Vamos a viajar por el mapa, París y Miami. Yo soy tu dueño, tú mi sumisa. Te compro lo que quieras.
tú solo me avisas. Llegamos hasta la luna en una nota perfecta. No dijo más preguntas, pero quería respuesta. Fue una noche aventura con secreto de la puerta. Me encantó verte desnuda, espero verte de vuelta. Recuerdo tu sonrisa cuando yo te lo hacía. Me llegaste a volverte todos los días. Mientras que me abrazaba, me decías que me quería. Y ahora me di cuenta, mami, que vos no me mentías. El lío, pa. Y hasta pues, 7-2-3. Muchas gracias. Vueltos en la calle. Aquiles Music.